Tutorial de uso exclusivo del jurado de la segunda convocatoria 2013 del Fondo de Fomento Cinematográfico del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador. El primer paso empieza al recibir en el correo personal de cada miembro del jurado un mensaje de administrador@convocatoriascncine.gob.es. Si no aparece, no olvide revisar su carpeta de correo no deseado o spam. Abra el mensaje y por favor haga clic en el link de color azul. Inmediatamente se abre una ventana en la cual se lee «Ingresar nuevo password». Coloque una contraseña en el primer casillero y repita la misma contraseña en el casillero de abajo. También es necesario colocar las letras y números solicitados. Para terminar, aplaste «Enviar». En la siguiente ventana haga clic en la palabra «Ingresar». De inmediato se abre otra ventana en la que tiene que escribir junto a la palabra email su correo electrónico en el que recibió el mensaje inicial. Coloque la contraseña anotada en el paso anterior. Para finalizar, haga un clic en Entrar e ingrese al sistema para empezar a evaluar los proyectos cinematográficos. A continuación aparecen solo las categorías que el CNCine le ha asignado. En este ejemplo, escogemos Desarrollo de Proyectos Cinematográficos y Audiovisuales, modalidad Ficción, y aparece el proyecto Gallito Azul. Y se despliega otra ventana en la que está la lista de documentos que corresponden a este proyecto. Cliquee uno por uno los documentos sin excepción. Revíselos cuidadosamente para conocer la propuesta y analizarla. Tras finalizar la revisión, vaya al recuadro negro en donde se lee «Calificar» y haga clic. Seleccione un valor. Solo hay dos opciones, sí, no. Escoja una para aprobar o desaprobar el proyecto. Un paso importante y obligatorio es escribir en observaciones los comentarios sobre la decisión tomada. Tenga en cuenta que esta información podrá ser leída por el autor del proyecto, para conocer las razones por las que fue aprobada o desaprobada su producción. Con este paso finaliza la calificación. Aplaste el botón Salir. Importante, usted puede en cualquier etapa de este proceso retirarse para continuar en otro momento. La información no se pierde ni modifica. Para ingresar nuevamente al sistema es sencillo. Escriba www.convocatoriascncine.gob.es y aplaste Enter. Y tal como aparece en este video, complete al final colocando slash y la palabra jurado. Aplaste la tecla Enter. Inmediatamente ingresa nuevamente al sistema para continuar la evaluación. Recuerde, usted puede modificar o cambiar la evaluación en este sistema hasta el último día de plazo en esta convocatoria, que es el 14 de octubre. Tome en cuenta que el jurado puede visionar el material audiovisual y algunos aportes de los participantes ingresando a www.convocatoriascncine.gob.es/material-2-2013/. Recuerde, usted no debe entrar en contacto con ninguno de los postulantes para requerir documentación o material adicional. Cualquier información o documentación extra, solicítela directamente al Consejo Nacional de Cine del Ecuador. Por favor, contáctese con nuestra analista de fomento, Isabel Mena. Correo electrónico, isabel.mena@cncine.gob.es. Teléfonos en Quito, Ecuador. 236-894. Extensión 107. Gracias y éxitos en la evaluación. Segunda convocatoria del Consejo Nacional de Cine 2013. Fondo de Fomento Cinematográfico. Demuestra tu estilo y creatividad en desarrollo de proyectos cinematográficos, escritura de guión e investigación documental y producción de cortometraje animado infantil. Inscripciones hasta el 30 de agosto en convocatoriascinecine.gov.es.